Ourense se regresó en 2023 a los datos de siniestralidad laboral prepandemia. Así se desprende de las estadísticas del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Galicia, que determinó un total de 3.095 accidentes laborales, 3.056 leves, 34 graves y 5 mortales, unas cifras similares a las de 2018. Si nos fijamos en el índice de incidencia que calcula el número de accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores, Ourense registra 3.504 sobre 80.973 afiliados a la Seguridad Social en los casos leves, por encima de la media autonómica e incluso superior a comunidades como Madrid. La evolución de la siniestralidad laboral vuelve, por tanto, al alza después de la interrupción que supuso la pandemia y la cifra redonda de 3.000 siniestros permanece sin reducirse durante los últimos siete años, pese a las políticas de prevención de riesgos laborales que se desplegaron y las limitaciones a las plantillas o la carga de trabajo que se vieron sobre todo en 2020 y 2021. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales vigente data del año 1995. Los agentes sociales están de acuerdo en que es momento de buscar una nueva normativa adaptada a realidades del siglo XXI. Desde su publicación se ha ido reforzando con diferentes directivas, pero hay algunos aspectos que requerirían articulado específico.